Porque, por ejemplo, todo lo que es la memorización queda a cargo del estudiante en su tiempo libre. Entonces, si el estudiante es comprometido, yo lo he visto con mis estudiantes, el grupo que es más comprometido aprende, 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 pero hay chicos que no. Hay chicos que me llegan a la clase nomás y no se acuerdan de los caracteres de uno a otro. Es que, no, si tú piensas, Juan, el hindi es exactamente igual. Necesitas ser muy comprometido porque posiblemente la fonética podría estar más cercana, tú podrías decodificar ciertas palabras, pero escribir en hindi o escribir en árabe requiere necesariamente muchísimo estudio y son idiomas que sí se aprenden. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tú en Angol decides hacer un taller de chin? ¿Para qué? ¿Para que esos alumnos en el futuro puedan viajar, conocer, estudiar, o simplemente está en ti la necesidad de mostrarles que hay otra cultura, otro enfoque respecto de la vida y otros métodos de estudio y aprendizaje? La primera misión, la primera tarea que nosotros abordamos allá fue la de descentralizar. Estamos muy comprometidos con descentralizar el conocimiento. Entonces, todo lo que sea innovación lo estamos llevando a los estudiantes para que ellos puedan conocer. Esa es la primera parte. Darles la oportunidad de conocer algo que a lo mejor no podrían conocer. Ahora, mi perspectiva, lo que yo espero de los chicos de aquí al otro año, es que ellos se puedan ir certificando en el chino mandarín para que puedan optar a becas o a beneficios si es que ellos lo decidan. Porque el Instituto de Confucio da bastantes opciones. El Instituto Confucio también tiene la evaluación que hay como el DELE. Sí. Se refiere a una certificación internacional, sí. ¿Cierto? Sí, tiene, se llama Han Yu Shuping Kaoshi, HSK, y tiene 6 niveles de lectoescritura y 3 niveles orales, van separados. Entonces, por ejemplo, uno con el nivel 1 ya puede optar a beneficios como el campamento de verano. En tu caso, por ejemplo, tú tienes un B1, ¿no es cierto? Ah, pero ese es el nivel 3 de chino. Claro, con un nivel 3, hasta hace 1 o 2 años atrás, se podía optar incluso al magíster en enseñanza del chino. Entonces, dan bastante beneficio. Ahora, están aumentando las exigencias, porque está aumentando la cantidad de gente interesada también. Claro. Pero no, el Instituto Confucio es muy dadivoso en ese sentido. Entonces, es una oportunidad que hay que aprovechar. Sobre todo para conocer la cultura, porque es algo tan distinto. De repente uno queda impresionado de aspectos, por ejemplo, del lenguaje. Para nosotros el futuro está adelante y el pasado está atrás. Para los chinos es al revés. El futuro está atrás y el pasado está adelante. O sea, perdón. Claro, porque el pasado yo ya lo vi, ya lo viví. Entonces hay una dimensión espacio-temporal que está permeada por la cultura y descubrir esas cosas es bastante enriquecedor para quien aprecia el conocimiento. Entonces, dar esas posibilidades yo creo que es bastante rico. El manejo de los tiempos verbales, el referirte todo lo que acabas de decir, si ellos conciben que el pasado está adelante porque ya lo viviste, entonces lo recuerdas y el futuro está atrás porque no lo conoces, eso es lo que acabas de decir, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo entiende un estudiante occidental que tiene otra cultura? Claro, habría que explicárselo por eso, ¿cierto? Como de que él ya vio, ya vivió el pasado, por eso no puede... Te pregunto, es fácil porque en general cuando uno les enseña español a los alumnos en el extranjero, el mayor problema que ellos tienen, por ejemplo, es el uso del pretérito. El pretérito perfecto, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. No saben acotarlo y es algo que en el fondo les cuesta muchísimo entender racionalmente. ¿Cómo un alumno chileno puede hacer esa diferencia gramatical respecto a los tiempos verbales? Por ejemplo, para el salto. Aquí, ¿cómo? O sea, lo gramatical. Pero, ¿qué pasa lo siguiente? Que el chino no tiene conjugaciones gramaticales. El chino no tiene tiempo, el chino no tiene tiempo, no tiene género, ni tiene número. Esos son los marcadores de tiempo. Claro, por ejemplo, si yo digo hoy hago tal cosa, es hoy. Si digo ayer hago tal cosa, fue ayer. O el hindi. Claro, tiene este marcador temporal. Por ejemplo, los plurales también, hay plurales para los pronombres personales, pero en general, el contexto al que va inmediando en el chino. La cultura. Claro. La conjugación. Claro. Claro. Y otra cosa, la IPO en este caso está dando el asunto de chino con fuerzas, más la corporación que usando el específico. En este caso yo estoy inscrito en este curso y dan las facilidades con la institución de acá, dan la prueba HSK1. Entonces,
Se está dando con fuerza en chino. El Instituto Nacional tiene una de las asignaturas chino mandarín. Y hay otros institutos y escuelas de destacadas de Santiago que están con fuerza. Entonces, de a poco está, igual que el inglés en su momento, que fue débil, está surgiendo. Y la importancia que le da la INPU es por la parte comercial. Cómo hacer negocios con China. Y ese es el parte de la parte comercial que esta escuela, Cianza Media más que nada, están haciendo miras para el futuro. Claro, no, sí, es cierto, están haciendo esos cursos. Son bastante interesantes la parte cultural. Ahora, la parte de idioma es como para conocer, más que adquirir usos verbales. Pero es bueno, es bastante interesante. Le agradecemos la presentación al profesor Juan Iturriaga. Ahora lo invitamos a pasar a un coffee break en el patio Roca Seca, que queda acá. Un aplauso para el profesor. Gracias.